Muy buenos días. Hoy estamos en un primer programa de este año 2023 de conversaciones de política para ciudadanos en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Nos da mucho gusto reanudar nuestra serie el día de hoy con una invitada muy especial, que es la doctora Karina Anzola-Behere. Karina es una distinguidísima académica que hizo su doctorado en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y su maestría en la Universidad de Buenos Aires. Es politóloga, actualmente está adscrita al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y ella se especializa en temas de derechos humanos, con algunos sesgos hacia los temas de desapariciones, hacia los temas de violencia, y en fin, a los temas más peliagudos que la cuestión y la problemática de los derechos humanos nos presenta el día de hoy en países como México y en el resto del mundo y desde luego, sin lugar a dudas, de América Latina. A mí me gustaría, sin mayores elementos, simplemente agregar que Karina ha sido pues una autora muy prolífica de textos, libros, artículos sobre esta materia y otras relacionadas con ello, tanto en México como en el extranjero, en revistas de primer nivel y editoriales de primer nivel. Y además tengo el orgullo de ser coautor con ella en algunos proyectos y en algunos temas en que hemos trabajado conjuntamente. Yo quisiera hoy que se explayara sobre el tema de los derechos humanos. Y la primera pregunta, Karina, que te quiero hacer. Con frecuencia nos confundimos y en la opinión pública aparece a veces de manera muy confusa, probablemente porque los medios de comunicación no lo explican suficientemente bien y porque el público en general no está muy bien enterado o suficientemente enterado de qué es el sistema de los derechos humanos, cómo nace, qué alcance tiene, qué importancia tiene realmente en el sistema, digamos, del derecho y en la capacidad que tienen nuestros países, nuestros gobiernos y nuestros ciudadanos de recibir justicia. Esa es mi primera cuestión sobre la que me gustaría que hablaras. Bueno, primero quiero agradecerte, Francisco, la invitación. Es siempre un gran gusto compartir estos espacios contigo, continuar el debate, que siempre es un debate intenso, aún en nuestras coautorías y en todos los proyectos en que hemos estado juntos. Entonces, te agradezco mucho la oportunidad de estar aquí. Yo lo primero que quisiera puntualizar respecto de tu pregunta es que cuando hablamos de derechos humanos hoy, hablamos de lo que se llaman los derechos humanos contemporáneos. ¿Qué son los derechos humanos contemporáneos? Bueno, son aquellos institucionalizados, o es la concepción de derechos humanos que emergió con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué implica esto? Básicamente, asumir que los acuerdos de derechos humanos o el respeto, la garantía y la protección de los derechos humanos es una empresa de la comunidad internacional y es un acuerdo de la comunidad internacional. No es que los derechos humanos, la idea de derechos humanos haya nacido con la Declaración Universal en 1948, porque tenemos antecedentes y hay toda una discusión de dónde se sitúa el inicio, desde cuándo podemos hablar de derechos humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1900, de Naciones Unidas. Que es la Carta de Naciones Unidas. Una parte de la Carta de Naciones Unidas, correcto. Sí. Entonces, por supuesto que antes también se hablaba de derechos humanos,
La diferencia es que en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa o en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos o en las constituciones latinoamericanas de los procesos posteriores a la independencia, que había reconocimiento de derechos, estos se concebían como una cuestión nacional, ¿no? Que el Estado garantizaba, ¿no? El Estado mexicano, o el Estado argentino, o el Estado francés, aunque tenían una pretensión de universalidad, la jurisdicción era nacional. O sea, solamente para los países. Los países podían aplicarlos, pero no había capacidad que un país actuara sobre otra jurisdicción. Exacto. Distinta a la suya. Exacto, y de hecho la idea de soberanía, ¿no? De que está la idea, la doctrina de la no intervención entre países, ¿no? Un poco, pero que lo que pasaba dentro de un país era cuestión del país. Correcto. No era cuestión de la comunidad internacional. El gran salto de los derechos humanos contemporáneos es considerar que lo que pasa adentro de un país es un problema de la comunidad internacional, no solo del país. Y en este sentido, cuando hay un acuerdo de la comunidad internacional, de una mayoría de países acerca de cuáles son los derechos que tienen las personas en la comunidad humana, en la humanidad, esto tiene como correlato que la comunidad internacional, el sistema internacional, está estableciendo límites a los gobiernos, a los estados, acerca de lo que pueden o no pueden hacer fronteras adentro. Correcto. Entonces, esto es muy importante, es un salto muy importante. Por eso hoy nosotros vemos que hay un sistema interamericano de derechos humanos que emite sentencias condenatorias contra un Estado o contra otro, o hay visitas del Comité contra la Desaparición Forzada a México y emite recomendaciones. ¿Qué significa eso? Que hay un monitoreo de lo que hacen los Estados por parte de la comunidad internacional. Además de este carácter internacional de los derechos humanos contemporáneos, a mí me gustaría destacar otra característica que me parece muy, muy importante. Y es que los derechos humanos se consideran, o digamos, la Declaración de Derechos Humanos y los tratados de derechos humanos subsiguientes tienen o ponen sobre la mesa el carácter interdependiente e indivisible de los derechos humanos. Yeah. ¿Qué significa esto? Que no hay una prelación entre los derechos. ¿Qué significa? Que no, los derechos civiles y políticos, esto es mi derecho a la libertad de expresión o que la policía no me detenga sin una orden judicial, o mi derecho a emitir mi voto, o a ser candidata, o a participar en los asuntos públicos, no tienen un rango superior a mis derechos sociales, como el derecho a un trabajo digno, el derecho a la educación, el derecho a la salud. Están en el mismo orden. Nivel. Nivel. Y esto es especialmente importante, porque sabemos que, y no podemos dejar como politóloga, no puedo dejar de contextualizar a los derechos humanos contemporáneos en el escenario posterior a la Segunda Guerra Mundial, donde la Guerra Fría era el entorno en el que se desarrollaban, donde teníamos una parte del planeta que priorizaba, que subsumía los derechos humanos en los derechos civiles y políticos, y la otra que subsumía los derechos humanos a los derechos sociales, económicos y culturales. Sí. En
Los derechos humanos, en realidad los instrumentos internacionales, lo que reconocen es la interdependencia entre los derechos y en teoría deberían todos ser estar en el mismo protegidos nivel, por igual. Por igual. Y además el suponer que para que una persona pueda ejercer su libertad de expresión requiere, por ejemplo, condiciones de vida digna y de educación, ¿no? Que son concomitantes o a la inversa, ¿no? Que el derecho a la educación se garantiza a partir de la libertad en la educación, en las currículas, sin la imposición de una idea de lo correcto específica. Entonces, claro, yo creo que estas dos cosas nos sitúan muy bien, y mucho de lo que vemos, ¿no?, hoy de las demandas, de cómo se articula el movimiento de derechos humanos, qué sucede día a día en México en relación con los derechos humanos, tiene que ver con estas raíces o estas características del sistema. Claro, ahora cuando... Eso es muy interesante y qué bueno que lo esclareces, porque a mí me da la impresión de que cuando vemos la forma en que se demanda por el cumplimiento de derechos humanos, suelen sobresalir los temas de carácter más cívico, político o incluso de vitales, integridad física. El derecho a la integridad personal, porque hay desapariciones, etcétera, etcétera, y uno ve que la gente afectada que puede demandar puede recurrir a determinadas instancias, tribunales, comisiones, en las cuales plantear sus quejas. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con una persona que debería tener derecho a estar en el sistema de salud y está desprotegida? ¿Cómo puede proceder? ¿Por qué no hay un cumplimiento, o pareciera que no hay una, no es tan natural ver que se vea que un gobierno cumpla con el derecho a una buena educación, con el derecho a buena salud, en el mismo nivel en que se sienten obligados o incluso en el que se dan las presiones internacionales para que los países no violen derechos humanos? Pero yo no veo a nadie en la comunidad internacional demasiado preocupado porque en países como los nuestros o en África, los gobiernos no se preocupen realmente por el sistema de salud para que la gente pueda tener salud. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué esa disparidad? O estoy equivocado y probablemente lo veo distorsionadamente. A ver, yo creo que tu pregunta es excelente y que pone sobre la mesa un poco cuál es la impronta de las demandas de derechos humanos en América Latina, alrededor de qué se ha articulado el movimiento de derechos humanos y las demandas de derechos humanos en América Latina y en México, diría yo, ¿no? Que es, bueno, pues en América Latina el discurso de derechos humanos, la organización civil alrededor de los derechos humanos, fue una demanda de no nos maten, que los gobiernos autoritarios no nos maten, ¿no? Defendamos nuestra integridad, que no nos persigan, que nos torturen, que nos desaparezcan. Entonces, bueno, tiene una impronta muy específica que no podemos... Que tiene su origen ahí. Ahí. ¿No? La defensa contra la represión de las dictaduras. Exacto. No, el movimiento de derechos humanos en América Latina y en el mundo en general data de la década del 70, del siglo pasado. No estamos hablando de algo tan antiguo, estamos hablando de algo más joven que claro, yo. Claro, de hace 50 años o 60 años, ¿no? No más que eso por ahora. No más que eso. Entonces estamos hablando de algo básicamente nuevo, y las primeras reivindicaciones fueron justamente reivindicaciones de la dignidad humana en el sentido más puro, ¿no? De no nos maten, no nos maltraten, no nos hagan desaparecer, merecemos debido proceso, ¿no? Y esto, de alguna manera,
influenció mucho cómo se articuló el movimiento de derechos humanos, el tipo de instituciones internacionales que se crean, pero también si vemos en nuestros países, por ejemplo en México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es de alguna manera la respuesta institucional ante la demanda de que el Estado haga algo en relación con las violaciones de derechos humanos, se crea fundamentalmente por la cantidad de casos de tortura, de detenciones extrajudiciales, sí, de violaciones al debido proceso, ¿no? Y ahí estamos hablando de 1990. Entonces, eso es una cosa que, digamos, es una contextualización histórica que no podemos perder. Déjame hacerte de vista ahí una pregunta dentro de ese mismo argumento. En ese sentido, la presión, el reclamo evitar, a través del cumplimiento con los derechos humanos, evitar la represión, la tortura, la desaparición forzada, etcétera, ¿tuvo un efecto en el sentido de moderar, limitar a los gobiernos hasta cierto punto como efecto? Porque hoy vemos, digamos, que tenemos países como más abiertos, casi todos tienen elecciones, democracia, etcétera, y como que hay menos libertad de los poderosos para ir a afectar. Sin embargo, no me queda tan claro que en los años, por ejemplo, 90, la situación haya sido más cruenta que ahora. Yo hoy veo que hay más violaciones. Antes, probablemente, no sé, porque han pasado cosas que no dependen solo de los gobiernos, pero ¿cómo ves el efecto? Aunque no quiero interrumpir el hilo de tu reflexión, porque es muy importante, pero ¿en qué sentido podemos encontrar que hay efecto, que hay un mayor disfrute de los derechos? A ver, yo creo que, bueno, hemos escrito juntos sobre el tema y hemos reflexionado mucho. Yo creo que nuestros trabajos muestran que la institucionalización de derechos humanos, o sea, esto, el crear instituciones, el que se reconozcan tratados internacionales, no es inocuo, no es indiferente, pero solo no alcanza. Es una condición necesaria, pero no es suficiente. Entonces, que hay que mirar un poco los contextos. Sabemos que las violaciones de derechos humanos aumentan cuando aumentan los niveles de violencia, independientemente del régimen político. Exacto. Entonces, cuando América Latina es la región más violenta del mundo. Sí. Y esta violencia ha subido desde la década del 80 a ahora, no ha mejorado. Entonces, pues sí, es lamentablemente lo que vemos es un aumento de ciertas violaciones de derechos humanos, aunque no me gustaría tirar el niño con el agua sucia tampoco, ¿no? Lo que sí también se ve, y esto es para darle también una mirada optimista, ¿no?, a los derechos humanos, es una influencia simbólica de las normas de derechos humanos. Normas en el sentido de norma social, ¿no?, de norma de conducta, de cosas aceptables, cosas que se aceptan. Ajá. Y cosas que no se aceptan. Y yo creo que, por ejemplo, la norma de prohibición de la tortura o la norma de la prohibición de la desaparición sí que operan. No significa que no se torture o no significa que no se desaparezca a gente, pero sí lo que podemos ver es que existe un ocultamiento de la tortura, una negación de la desaparición. A ningún gobierno le interesa
aparecer ante la comunidad internacional como torturador o como desaparecedor o como un lugar que permite que esas cosas pasen, aunque no siempre sea el perpetrador directo de ellas. Entonces, sí creo que los derechos humanos son muchas cosas, son ideas, son normas jurídicas, son discursos morales, son movilizaciones sociales que se hacen en nombre de esto, pero ninguna de estas opera en un vacío. Operan en contextos concretos. Reales. Reales, ¿no? Yo cuando llegué a vivir a México hace 23 años, probablemente el tema, según lo recuerdo, el tema más importante en materia de derechos humanos era el tema de la tortura, ¿no? El ejercicio de tortura, y mucho estaba vinculado con el ejercicio de la tortura, que se torturaba en dependencias oficiales, en las procuradurías, las policías, y por otra parte los derechos indígenas, ¿no? Por el zapatismo, era claro, el momento de... Fue el momento en que surgió el zapatismo, o las marchas del zapatismo por la reforma indígena de 2001, y yo, si hoy me dicen cuál es el tema principal de la agenda de derechos humanos en México, diría sin dudarlo, bueno, en mucho el tema de desaparición. No es el único, hay otros, claro, pero el tema de las personas desaparecidas, no solo porque yo lo trabajo, pero parece que el movimiento de derechos humanos, el tema que si uno piensa hoy en México, ¿en qué piensa? Claro. Está pensando en eso. Es como el problema mayor que se presenta hoy. Problema mayor que se presenta hoy, ¿no? Uh-huh. Y esto implica otras cosas, implica problematizar claro, otras cosas. Entonces, yo lo que quiero enfatizar es eso, ¿no? Que sí, hay momentos en y que los derechos humanos no son algo estable, sino que son algo dinámico y que se enraizan en un contexto y es una narrativa, un discurso que se adapta y se puede vernaculizar a las necesidades de lo que sucede en los países, ¿no? Correcto. Y volviendo a la pregunta anterior sobre los derechos sociales y qué pasaba, yo, el reconocimiento de derechos sociales como derechos humanos o de las demandas de derechos sociales cua derechos humanos es muy interesante, porque todos sabemos, y yo invito a pensar, en realidad las políticas sociales de los estados, las políticas de salud, de educación, durante mucho tiempo transcurrieron con otras lógicas, la política de salud con la lógica epidemiológica o de salud pública, o la política educativa con cierta lógica de expansión del Estado Nacional, de crear una identidad, ¿no? Y pongo eso, la política de trabajo, ¿no? A partir de los arreglos entre capital y trabajo. Sindicatos, empresarios, Estado, ¿no? Pensemos en las secretarías de trabajo, en las secretarías de educación, en las secretarías de salud, que claro, a mí me sirve por lo menos siempre pensar así, porque lo ubico, le pongo cara y edificio a cosas que pueden ser muy abstractas, ¿no? Entonces, esto era pensado con lógicas distintas, con una lógica de distribución económica o de salud pública, pero no necesariamente como un derecho. Derecho de las personas que tenían o que el Estado tiene obligación de garantizar, de proteger y de respetar. Y cuando la lógica de los derechos humanos se intersecta con estas lógicas que venían por otros carriles, es que hay un hibridaje muy interesante, donde
además de las modalidades de demanda de estos derechos tradicionales, por ejemplo, la huelga en el caso de los sindicatos o de los obreros, o de, no sé, los cambios en políticas públicas, o los paros docentes, o las demandas de los padres, lo que empezamos a ver es la incorporación de otras pautas y otros estándares a esas políticas que no necesariamente estaban pensadas en esa clave. Por ejemplo, la no discriminación. Claro. No necesariamente el principio de no discriminación atravesaba a estas políticas. Cuando la lógica de derechos humanos ingresa, bueno, el problema, el tema de la no discriminación entra a la agenda, ¿no? Y se agrega, hace aparición, ¿no? O sea, no solo hay que dar educación, claro. El sistema educativo no debe discriminar. Exacto. ¿No? Por otra parte, ¿qué hay del reconocimiento de la especificidad de diferentes grupos sociales, uh-huh, en situación de desventaja? ¿Qué hay de las comunidades indígenas, de los niños, niñas y adolescentes, de las mujeres, de las comunidades afrodescendientes, ¿no?, de las personas con discapacidad, de la diversidad sexual? Bueno, todo el reconocimiento de todos estos grupos y de las particularidades y las necesidades, que es un poco el reconocimiento de la diversidad de nuestras sociedades hoy, ¿no? Sí. Entran a estas políticas a través de los derechos humanos. Exacto. Y la lógica de... Cuando hoy hablamos de violencia obstétrica y el sistema de salud desarrolla programas en contra de la violencia obstétrica, lo podemos leer como una traducción de esa tendencia. Entonces, respecto de estas cosas, yo quisiera señalar dos puntos. El primero es que efectivamente, como los derechos humanos, o sea, garantizar el derecho a la educación, el derecho a la salud o la prohibición de tortura, implican diferentes mecanismos institucionales, diferentes mecanismos de respuestas, muchas veces no equiparables. Aunque todos requieren recursos públicos, voluntad pública y demás. Entonces, una vía para garantizar derechos sociales es a través de las políticas públicas, ¿no? Sí. O sea, los mecanismos de reclamo no son solo de judicialización o de un caso o una queja. Son a través de las políticas públicas que contemplan, de las agencias que las aplican, ¿no? La Secretaría de Salud, los programas de violencia obstétrica, de reconocimiento, claro, de la diversidad de género, ¿no? La no discriminación de población indígena, por ejemplo. Sí. Eso por una parte. Por otra parte, existen mecanismos de queja, como las comisiones de derechos humanos, a los que la gente, por ejemplo, si una mujer va a un hospital y está por dar a luz y no la atienden, puede presentar una queja e inmediatamente se mueve la comisión para lograr una atención adecuada. Entonces tenemos políticas públicas con una mirada general. Moverse. Debería moverse. Claro. También debería depende moverse. De la calidad de la comisión. De la comisión, ¿no? Uh-huh. Por otra parte, tenemos mecanismos. O sea, una parte de las políticas públicas tienen una concepción general y están pensando en grupos. Luego tenemos mecanismos individuales. Uno son los cuasi jurisdiccionales, como son las comisiones de derechos humanos, donde uno va y pone una queja. No me quieren atender, ¿no? Entonces pongo la queja para que esta institución se mueva y active de alguna manera a la burocracia. Y por otra parte, también está el sistema de justicia, ¿no? Que es importante decirlo. En la década del 50 del siglo pasado había
muchos teóricos del derecho y muchos jueces que consideraban que los derechos sociales no eran judicializables. Exacto. No, que no eran cuestión del poder judicial, que eran cuestión del poder político. Porque no podías demandar que no podías tenías demandar trabajo. Que no, podía, no tenías trabajo, o no podías demandar que tu derecho a la educación no estaba garantizado, o que no claro. tenías una escuela cerca, adecuada. O tu hijo no lo admitía. Pero esto cambió, ¿no? Cambió a fin del el siglo pasado, y hoy tenemos una creciente judicialización de derechos sociales, ya sea de causas individuales. El derecho a la salud es el más claro, ¿no? El que más se ha estudiado también, de personas que, por ejemplo, que tienen una enfermedad que requiere medicación muy especial, muy cara, ¿no? Y que el Estado no se lo está garantizando, o su medicina prepaga no se lo quiere garantizar, pueden llevar sus casos y hay una respuesta judicial, o lo mismo Exacto. en relación con educación. Y también hay litigios estratégicos, ¿no? Por ejemplo, de respecto de derechos ambientales, ¿no? Que van más allá de proteger a las personas afectadas y buscan generar cambios. Entonces, yo diría que la vía de proteger derechos sociales y la manera de hacerlos efectivos no está muy vinculada con derechos humanos y tiene diferentes modalidades. Bueno, terminamos hoy nuestra primera parte de esta conversación, que se ha vuelto tan rica que amerita una segunda conversación que tendremos en la próxima edición. Así es que agradecemos mucho a nuestro público y a la doctora Solavere por habernos acompañado el día de hoy tan generosamente. Thank you.